Pues muy jovencito, con 9 años. Los invitaría para que pudieran sentir un poquito la espiritualidad, el arte y la pasión. Lo vamos a estrenar, vamos a inaugurar el Festival de Internacional de Jerez de la Frontera. El espectáculo dura una hora. Pues viene Rafael Jiménez del Falo, Sandra Carrasco, Diego Amador Jr. y José Luis López al violín, violonchelo. Hombre, pues ha sido una maravilla, un placer poder compartir el flamenco y poder actuar en lugares que no es normalmente donde bailan los flamencos, que son como estadios y en espacios con muchísima gente, con mucho público, y un placer de poder ver, apreciarlos a ellos tan cerca y poder sentir su arte. He tenido mucha suerte de compartir con muchísimos artistas de muchos ámbitos distintos, pero no sé, casi todos los que más me gustan ya no están aquí, no están vivos. De ahora, de la actualidad, pues no lo sé, ahora mismo. Me gusta este que me recuerda a Michael Jackson, Bruno Mars. O sea, Le Maire es una marca francesa que tienen una sobriedad y una estética muy oriental y una maravilla, una elegancia increíble. Pues sí, la verdad que lo bueno de este espectáculo es que lo hacemos en lugares de culto, en iglesias. Y bueno, la verdad que lo que hacemos es que rescatamos cantes antiguos que se han cantado en las iglesias y que han cantado las culturas más antiguas, como la armenia, la bizantina, la judía, la árabe y la gitana. Todas estas culturas que han cantado a Dios durante todos estos siglos, nosotros hemos hecho, con toda la humildad y el respeto, hemos rescatado y hemos hecho un repertorio muy pensado y muy buscado para que se pudiese adaptar a nuestras voces, a las voces de Falo, de Sandra, y la verdad que es un espectáculo que puede ser para todas las edades perfectamente. Claro, por supuesto, iremos a Córdoba, iremos por toda España y Francia e Italia. Pues sí, mi tía Fernanda Romero era una gran bailadora, una leyenda del baile, fue la creadora del taranto. Y también dos tíos míos cantadores, que han sido también cantadores muy importantes, como Rafael Romero el Gallina, está considerado uno de los grandes maestros del cante, y Gabriel Moreno. Otro cantador también muy importante. www.liturgia.es. Pues yo tengo José Maya guión bajo oficial en Instagram. Y luego tengo Le Plateau Prod también. Y José Maya oficial en Facebook y demás. Mi página web josemaya.es. Pues sí. Siempre intento de concentrarme y hablar con Dios. Pues no, la verdad que nosotros somos amigos, muy amigos, y siempre coincidimos y quedamos para encontrarnos, para compartir nuestras músicas, nuestra experiencia, y en el futuro es posible que podamos hacer algo. Hay muchos proyectos que podemos hacer juntos. Hombre, pues la verdad que es una felicidad por todo el trabajo, porque después de todo ese reconocimiento hay mucho trabajo y te dan muchísimas ganas y mucha motivación para poder seguir trabajando. Pues quizá me gustaría bailar en el Vaticano. Hombre, pues he cumplido el sueño de poder dedicarme al baile, que ha sido mi sueño desde niño. Y la verdad que el sueño que me gustaría cumplir sería poder seguir bailando todo el tiempo que pudiese en mi vida. Pues el consejo le diría que tendría que tener mucha disciplina, mucha afición y mucho amor por el arte en general. Tener mucha disciplina para poder apreciar todo el arte, tanto de pintura, literatura, teatro, música, y ser un soñador. Es un saludo muy fuerte a Guau, Miau y más.